¿En qué vehículo irá él? Siempre lo cambian por motivos de seguridad. No lo sabremos hasta que salga. Parece saber mucho sobre Makarov. Alfa 1, prueba de radio, cambio. Bravo 1, verifico. Atrincherados y en línea de tiro. Bien. Makarov es nuestros ojos y oídos dentro del hotel. Empezaremos en cuanto nos dé el visto bueno. ¿Ve algo? No hay ni Dios. Parece que Makarov llega tarde a su propio funeral. Espere a que tengamos vía libre. Después podrá llenarlo de plomo si le apetece. Con un tiro me sobra. Es casi la hora, Yuri. Atención, el convoy de Makarov acaba de llegar. Ya lo veo. Cuatro vehículos blindados y rastro de Makarov. Se han parado justo delante del hotel. ¿Puede verlo? Sí, ahí está el cabrón, el tercer vehículo. ¡Mierda! Me parece que nos está mirando. Calma, no se precipite. Ahora se están metiendo en el garaje. Muy bien, Kamarov, su turno. Kamarov, ¿está usted ahí? Quizá he olvidado encenderlo. No importa, Makarov está aquí. Seguiremos adelante con el plan. En posición, preparados. Yuri, localice a Price con su mira. En el tejado del hotel. Lo tenemos. Detectamos actividad en el balcón. Nos eliminaremos juntos, Yuri. Usted primero. Voy a eliminarlo. Muerto. ¿Quién es ese? Kamarov. Lo siento, Price. Lo siento. Capitán Price. Ad, yo te veo. ¡Lárguese de ahí, Price! Yuri, amigo mío. No debería haber venido aquí. ¿Qué coño está hablando? ¡Fuera, ahora mismo! ¡Está dando la vuelta! ¡Hay que irse! ¡Vamos, suena!
salir de aquí!